Hola, yo soy Laura, esto es muy interesante y en el vídeo de hoy me noto como deprimida, como triste, como si se fuera a acercar un día que va a ser un asco. Y es que se acerca el Blue Monday, el día más deprimente del año. Pero ¿quién estableció que esto era así? ¿Tiene algún tipo de validez científica? La primera vez que oímos hablar del Blue Monday fue en 2005 y el responsable fue Cliff Arnall, un psicólogo e investigador de la Universidad de Cardiff en Reino Unido. Cliff Arnall desarrolló una ecuación que aparentemente era capaz de calcular cuál es el día más deprimente del año para un individuo medio occidental, teniendo en cuenta variables como el tiempo, el clima, los factores económicos. La fórmula en cuestión es esta. La letra C se corresponde con el clima. La D mayúscula son las deudas que nos han dejado las Navidades. La D minúscula es el dinero cobrado en el último mes. La T es el tiempo transcurrido desde el final de la Navidad. Por otro lado, la I es el tiempo transcurrido desde la última vez que se intentó dejar un mal hábito o cumplir un propósito de año nuevo, como dejar de fumar, ir al gimnasio o perder peso. M son los niveles de motivación del individuo. Y NA es la necesidad de actuar para cambiar algún aspecto de nuestra vida. Y la fórmula dio como resultado el tercer lunes de enero como el día más deprimente del año. Desde entonces el Blue Monday ha crecido en popularidad, especialmente desde aquellos sectores que quieren vender bienestar para paliar los aparentemente molestos síntomas de este día. ¿Pero qué credibilidad tiene esta fórmula? ¿Es realmente el tercer lunes de enero el día más deprimente, triste y exasperante de todos? Para responder a esta pregunta tenemos que remontarnos al origen del Blue Monday. Resulta que la fórmula que da lugar al día más triste del año es solo una demanda publicitaria que hizo la compañía Sky Travel al investigador Cliff Arnall. Él aplicó todos sus conocimientos hasta que al final dio con esta ecuación. Por eso no hay una base sólida que fundamente el Blue Monday y ha sido ampliamente criticado. De hecho, muchos sectores de la comunidad científica lo consideran una pseudociencia. ¿Y tú? ¿Te sientes más triste el tercer lunes de enero? ¿O se trata solo de mera sugestión? Cuéntanos tu opinión en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete. Nos vemos el viernes en un nuevo vídeo.